La investigación científica es un proceso que genera conocimiento a partir de la observación, establecimiento de hipótesis, realización de experimentos y obtención de resultados. Es decir, es un método de estudio previamente planificado que sigue una serie de pasos bien estructurados. Ejemplos de investigaciones científicas son cuando se intenta desarrollar un nuevo medicamento, investigar las características de un planeta lejano, el comportamiento de una especie animal o una investigación que descubra nuevas propiedades de una especie de planta. El primer paso de una investigación científica es la interrogante o pregunta que surge de la observación, un fenómeno o acontecimiento. Por ejemplo, ¿qué sustancias detienen el crecimiento de las bacterias en las superficies? El objetivo principal de la investigación científica es producir nuevos conocimientos. Por esta razón, la persona o investigador que realiza este tipo de investigación es creativa, tiene un pensamiento crítico y un conocimiento básico en el área que desea explorar o conocer. Veamos ahora las características de la investigación científica. Es original. Por originalidad se entiende qué tan novedosa es la investigación, es decir, cuán nueva es en alguno o todos sus elementos. Por ejemplo, una investigación científica puede ser original en la orientación del problema, los materiales o equipos utilizados, el procedimiento o en los sujetos sobre los cuales se realiza la investigación. Mientras mayor sea el grado de originalidad del proyecto, más trascendencia científica puede alcanzar. En conclusión, la originalidad se refiere a los elementos novedosos o innovadores que la investigación pretende dar con sus resultados. Es objetiva. La investigación científica debe ser objetiva e imparcial para que suministre resultados válidos. Esto implica que los resultados no deben ser sesgados, es decir, no deben estar influenciados por los juicios previos del investigador ni por sus apreciaciones subjetivas. Es verificable. Las conclusiones finales obtenidas a través de la investigación científica pueden ser verificadas en cualquier momento. Es decir, la verificabilidad implica que toda investigación, junto con sus conclusiones obtenidas, pueden ser comprobadas por otro investigador o un grupo de especialistas, lo que da credibilidad a los hallazgos obtenidos. Se puede tomar el ejemplo de una investigación cuyos resultados concluyen que un tipo de sustancia, bajo ciertas condiciones, como la concentración y tiempo de exposición, logra eliminar las bacterias de una superficie metálica. Esta investigación solo se puede considerar verificable si otro científico, bajo iguales condiciones, repite la investigación y obtiene los mismos resultados y conclusiones. Es acumulativa. La investigación científica utiliza los hallazgos de estudios previos para sustentarse. En otras palabras, los investigadores siempre utilizan estudios anteriores como base de sus propios trabajos. De esta forma, la investigación científica se constituye en una serie de hallazgos que se sustentan unos a otros. Es predictiva. Una característica es que el conocimiento obtenido a través de la investigación científica puede predecir lo que ocurrirá en un momento determinado. Por ejemplo, cuando se estudia el comportamiento en el tiempo de una población de insectos y se observa que son más abundantes durante la época de lluvias, se puede predecir en cuál estación del año el insecto incrementará su población en una región determinada. Utiliza un método sistemático. Una de las principales características de la investigación científica es la utilización de un procedimiento sistemático llamado método científico. A través de la rigurosidad de este método, se logra minimizar las influencias personales y subjetivas en la investigación. Controlada. Una investigación científica debe evitar el azar. El proceso debe estar soportado por mecanismos de control que le permitan obtener resultados veraces.
La casualidad no tiene cabida en la investigación científica. Todas las acciones y observaciones están controladas según el criterio del investigador y según el objeto investigado a través de métodos y reglas muy bien definidas. Ahora sigamos con las etapas de la investigación científica. La investigación científica puede contener algunas o la totalidad de las siguientes etapas, las cuales se desarrollan de forma sucesiva. La observación. El primer paso de la investigación científica es la observación de un fenómeno, evento o problema. Por estos motivos, el investigador generalmente es una persona curiosa y observadora. Asimismo, el descubrimiento del fenómeno surge por lo general debido a cambios inesperados en el proceso natural del evento. El problema. La observación conduce a la formulación de varias preguntas. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Esto constituye la formulación del problema. El problema debe delimitarse perfectamente en cuanto a ciertas características básicas del fenómeno a estudiar. Por ejemplo, ¿por qué el crecimiento de la bacteria Staphylococcus aureus es detenido por el hongo Penicillium notatum? Además de la formulación del problema, el investigador debe indicar los alcances y probables aportes de la investigación. Formulación de la hipótesis. Para responder la pregunta elaborada en el problema, se formula la hipótesis. Este término se refiere a un planteamiento que se presume que es verdad, aun cuando no ha sido comprobado experimentalmente. Por lo tanto, una hipótesis es una verdad no comprobada. Un ejemplo de hipótesis sería: si el crecimiento de la bacteria Staphylococcus aureus es contenido por el hongo Penicillium notatum, entonces, este hongo produce una sustancia que impide el desarrollo de la bacteria. Como se observa en el ejemplo, la hipótesis es una probable respuesta al fenómeno observado. Experimentación. Las hipótesis son sometidas a procesos metodológicos para determinar su veracidad o, por el contrario, establecer su nulidad y rechazarla. Estos experimentos y procesos son estructurados y controlados rigurosamente. Evaluación de los resultados y conclusiones. Todos los resultados y evidencias obtenidas se analizan con el fin de dar respuesta al problema planteado. Luego, los resultados y las conclusiones se hacen públicos a través de presentaciones en congresos, reuniones científicas o publicados en revistas. ¿Y qué tipo de investigación científica hay? La investigación científica puede ser clasificada de distintas maneras, según la forma de obtención de los datos, de acuerdo al análisis de los datos y según el tiempo en el cual se realiza. Según la forma de obtención de los datos. Estas se clasifican en investigaciones observacionales e investigaciones experimentales. Las observacionales solo observan el proceso sin intervenir en él, mientras que en las experimentales el investigador manipula algunas condiciones o características del objeto de estudio y observa cómo se comportan. Un ejemplo de estudio experimental sería determinar la concentración apropiada de un antibiótico para lograr detener el crecimiento de las bacterias. En este caso, el investigador manipula las medidas del antibiótico. Según el análisis de los datos. De acuerdo con el análisis de datos, se clasifican en investigaciones descriptivas y analíticas. Los estudios descriptivos utilizan números y frecuencias, porcentajes, para detallar a la población. Por ejemplo, el número de una especie de aves en una región o el porcentaje de niñas y niños en un colegio. Por otro lado, los estudios analíticos establecen relaciones entre las características estudiadas, para lo cual utilizan métodos estadísticos. Por ejemplo, la comparación del número de niños y niñas en una escuela para determinar si la diferencia es significativa.
según el tiempo en el cual se realiza la investigación. En este caso, se clasifican en investigaciones retrospectivas o prospectivas. Los estudios retrospectivos analizan el comportamiento de los fenómenos en el pasado. Por ejemplo, si se quiere estudiar las características de una población, se toman los datos de los archivos, censos, oficinas de demografía, entre otros. En los estudios prospectivos se estudian los fenómenos hacia el futuro, es decir, diariamente se va tomando o registrando las características del objeto estudiado. Este tipo de estudio es muy utilizado en las investigaciones clínicas, ya que con ello se minimiza el riesgo de utilizar datos obsoletos en los pacientes. Finalmente, veamos algunos ejemplos de investigación científica. Los trabajos de Louis Pasteur. Louis Pasteur es el mejor ejemplo de cómo la investigación científica se inicia con un suceso meticulosamente observado y prospera hasta llegar a la formulación de teorías y leyes. Este investigador logró comprobar, mediante la investigación científica, que los microorganismos se multiplican. Para demostrarlo, Pasteur empleó frascos de cuello de cisne. Estos envases de vidrio tienen la parte superior muy alargada y en forma de S, lo que permite la entrada de aire pero impide el paso del polvo y otras partículas del ambiente. Luego, llenó con caldo de carne dos envases, uno con cuello de cisne y otro con el cuello corto. Posteriormente hirvió ambos frascos para eliminar los microorganismos presentes en los caldos. Al cabo de un tiempo, Pasteur observó que el caldo colocado en el envase con forma de S permanecía intacto, mientras que el contenido en el envase con cuello corto se descompuso fácilmente. De esta forma, Pasteur logró demostrar que los microorganismos no se formaban espontáneamente en el interior del caldo y que la descomposición del caldo en el envase con cuello corto se produjo por microorganismos que se encontraban en el ambiente. El descubrimiento de la estructura del ADN. Uno de los ejemplos más llamativos sobre la aplicación de la investigación científica es el descubrimiento de la estructura del ADN. Este hallazgo fue realizado por James Watson y Francis Crick. El ADN es una molécula que se encuentra en el núcleo de las células y es portadora de la información necesaria para el desarrollo y funcionamiento de los seres vivos. Sin embargo, para la época de Watson y Crick, se desconocía la estructura de esta molécula. Los investigadores se plantearon una pregunta: ¿cuál es la estructura del ADN? Ellos conocían todas las bases teóricas y experimentales sobre el tema, y las utilizaron para efectuar una serie de experimentos exhaustivos y detallados. De esta forma, sus experimentos les permitieron concluir que la estructura del ADN es semejante a una escalera en espiral que gira hacia la derecha. Tras 18 meses de trabajo, el 2 de abril de 1953, Watson y Crick publicaron su trabajo en el cual se describe detalladamente la estructura de la molécula.